buenas noches, bienvenidos a Fausto Discotec, día miércoles. De ellos también tienen talento, que sea más fuerte el aplauso de parte de todos ustedes para este día miércoles, que ya estamos llegando a la gran final. Y por supuesto, hoy tendremos un nuevo eliminado. Les voy a contar, antes de todo, que hoy me viste María Cárdenas. Así es, una gran diseñadora que ella me confeccionó un medio chaqué de lino con algunos detalles de cadenas en color negro y un pantalón Saint-Tropez que totalmente a la cadera, porque yo puedo usar todavía algo a la cadera, de la misma tonalidad de la chaqueta. Y por supuesto, como cada día miércoles, para ustedes les tengo regalitos de dos grandes tiendas que por supuesto la tienen que seguir en redes sociales. Esa es la idea, de que ustedes por supuesto sigan a estas tiendas por sus redes sociales, en Instagram por ejemplo, y cada semana nos tienen regalitos. El primer regalo es de Lima is Chic, una tienda de ropa y accesorios masculinos. Y yo, por supuesto, le voy a regalar, ahí mira, al más alto, tome para usted. Acérquese, acérquese. Lima is Chic, para que lo sigan en redes sociales. Y también voy allá con también Lima is Chic, permiso, ese va para usted. Y también, que está desde el minuto uno junto a nosotros, Saenz Ropa Masculina, que lo pueden seguir, por supuesto, en todas sus redes sociales como Saenz guión bajo ropa masculina. Y este va donde va. Lo voy a tirar, ustedes pelean. Allá va, Saenz guión bajo ropa masculina, para que también, por supuesto, lo sigan en todas sus redes sociales. Y así nos traen más regalos para la próxima semana, por supuesto. Les voy a contar que esta semana los chicos sí tienen temática, y la temática es estaciones del año en duplas. O sea, se van a presentar de dos personas. Más ratito les voy a dar una noticia muy, muy importante para que estén muy atentos, y les voy a contar que los niños ya tienen su lugar para las presentaciones. Y será la siguiente forma. Los primeros a presentarse serán Felipe Quintana y Daniel Silgue. Con la temática otoño. Otoño. Le corresponde entonces a Felipe Quintana y Daniel Silgue, otoño. Después vendría Pablo Andrés con Jesús León, que les corresponde primavera. Primavera. Luego, Miquel Echeverría y Nando Ruiz, que les corresponde verano. Y por último, Héctor Cáceres y Robert Colmenares, que les corresponde invierno. Deben estar muy atentos a los shows, porque ustedes son uno de los primeros en rescatar para que los chicos sigan avanzando. Señor director, estamos listos porque ellos también tienen talento. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que me ocurre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Nobody's poetry, your body for me. Your body's poetry, move your body for me. Estamos locos, viviendo nuestra historia, atrapados en la forma de cómo ves. Contento solo cuando tienes todo, todo, no puedes ver las cosas de otro modo, modo. Estamos solos, viviendo una ironía, saltándonos la vida por no saber que dentro de nosotros está todo, todo. Tú solo ven aquí, te explico cómo, cómo. Ven ya, no es necesario ya sufrir, no esperes más. Estás aquí para ser feliz, la primavera llegó y es para ti. Deja tus problemas atrás, es tiempo que florezca y no esperes más. Ven, te invito a vivir juntos hasta el fin, ser libre. Y siente el ritmo, siente el ritmo, siente el ritmo. Bailaremos sin descansar, el resto de tu vida ya va a empezar. Todo lo que deseas tendrás, conecta contigo y lo crearás. Ven, te invito a vivir juntos hasta el fin, ser libre. Siente el ritmo, siente el ritmo, siente el ritmo.
生来奉陪，赏花是让幸福的包围。鸳鸯成双成对，情意暖心扉，一路天南漂泊到海北。我愿化成蝴蝶和你三百杯，携手并肩看红尘的美。蝴蝶飞飞飞，飞过千山和万水，飞到天涯海角，一生无相随。情人追追追，追过雨打和风吹，追到天荒地老永远。Drunk Groove with my roof.Estamos en el mismo orden, por supuesto van a recibir los aplausos. Cada vez que los nombres, chicos, un paso adelante para que reciban los aplausos y también, por supuesto, que los vayan reconociendo. Que sean fuertes los aplausos para Felipe y Daniel. Aplausos para Pablo y Jesús. Aplausos para Miquel y Nando. Aplausos para Robert y Héctor. Continúan una semana más en competencia y, por supuesto, más cerca de la gran final, Héctor y Robert Colmenares. Felicitaciones, chicos, los invito a pasar. Y ahora ustedes, es muy importante que ustedes vengan a apoyar a su participante favorito a la entrada de la discoteca con su voto. La votación es hasta la una de la madrugada. Y el más votado o la pareja más votada entre ustedes, y por supuesto continúa una semana más en el reality, gracias a la votación en puerta, continúan una semana más en competencia. Que sea fuerte el aplauso para Miquel Echeverría y Nando Ruiz. Y nuevamente serán ustedes los encargados de salvar a uno de estas dos parejas con sus aplausos. Con escándalo, con grito, con lo que quieran, para que nos quede claro y veamos quién continúa en competencia. Que sean fuertes los aplausos para Felipe y Daniel. Aplausos también para Pablo y Jesús. Señor director,
Y Felipe y Jesús. Felipe y Jesús. Ah, perdón. Pablo con Jesús. Pablo y Jesús continúan una semana más en competencia. Daniel Silge. Los invito, por supuesto, cada uno a un extremo del escenario para comenzar y saber quién de ustedes será el eliminado para siempre del reality. Les voy a contar también, chicos, que ya están abiertas las inscripciones para la segunda temporada de Ellos También Tienen Talento. Así que si tú quieres participar en este reality, puedes escribir directamente a Fausto Chile por Instagram, Marco Antonio Fausto, o también Michel.cantante por Instagram. Y vamos entonces con la votación. Chicos, los invito un poquito más adelante. Felipe, un poquito más adelante. Invito a votar a Héctor. Mira, solamente porque veo que tiene muchas más ganas de venir toda la semana a preparar un show. Gracias. Pablo Andrés. Simplemente porque creo que también, como dice Héctor, le pone un poquito más de ganas al Real Madrid. Jote. Jesús León. Jesús, vote. Miquel Echeverría. Creo que hoy día me hubieron todos los shows bastante buenos. Eso pide un aplauso para todos los 8 que quedamos. Hoy día ya se acerca la recta final. Así que lo vamos a dar todo y, por supuesto, mi voto es para Felipe Quintana. ¡Mi amor! Vote. Voy a invitar también a Nando y a Robert. Ya está decidido. Continúa una semana más en competencia Felipe Quintana. Y por supuesto es eliminado para siempre el reality. Y también, por supuesto, le dan un fuerte aplauso a Daniel Silge. Daniel, te invito para unas palabras. Vamos a aprovechar a saludar también a Versan Queen, Fausto Channel, Canal Fen, con Isadora. Un besito para ella. Y Daniel Silge, cuéntame, ¿qué le quieres decir a tu público, a la gente que te apoya semana a semana, a tus compañeros? Agradecido el Fausto por la oportunidad, a la gente que viene a votar y dice cosas bacanas. Así hay mucho éxito y, por supuesto, se acerca la gran final. Y no te olvides, si quieres participar en Ellos, segunda temporada, puedes escribir a los Instagram, a todas las redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles y los dejo con la mejor música por ahí atrás, con White Club. Nos vemos. Buenas noches. Chao, chao.